Teniendo como escenario la insigne estatua de Don Francisco Bolognesi, el ejército peruano celebró 186 años de vida institucional, fecha especial para asumir su compromiso de defensa y entrega por nuestra nación. Señoras y señores, los miembros del glorioso Ejército del Perú, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con la misma entrega y convicción de nuestros antecesores, para que juntos, pueblo y ejército, marchemos hacia el único norte que es el desarrollo y progreso de nuestra patria, con respeto, dignidad y justicia social. Tras cumplir su 186º aniversario de creación, la 7ª Brigada de Infantería programó una serie de actividades en remembranza a esta fecha con la finalidad de elevar el espíritu patriótico entre los integrantes del glorioso ejército. Una de estas actividades fue la entrega de ofrendas en memoria al coronel Francisco Bolognesi, la cual se desarrolló en el óvalo Bolognesi de nuestra provincia. Acto seguido, se dio paso al desfile militar entre diversos destacamentos del ejército peruano. En esta fecha, tras el compromiso asumido, el jefe de brigada, comandante general del ejército peruano, Freddy López Montoya, pidió a los integrantes del Regimiento Nacional dejar siempre en alto a su institución. Seguir brindando lo mejor de nosotros por nuestra institución, que es lo mejor, que una de las instituciones más importantes de nuestro país. Y yo creo que es de lo mejor que podemos hacer por nuestro país y por nuestra institución.